Me voy a peinar para ponerme como un papi champuzo y me voy a mirar en el espejo. Amiguita, pero la terapia, yo te estoy esperando. Pero espérate, amiguito, déjame ponerme un papi champuzo, que es lo que te dice. Está bien, yo te espero. Déjame darme el último retoque. Ahora sí quedé como un papi champuzo. ¿Ah? Ya, amiguito, vámonos. Amiguita, pero ¿y qué es esa cosita que tú tienes en la cabeza? Eso, amiguito, eso para yo verme como papi champú. Amiguito, pero una prima mía usa uno de esos mismos. Y es hembra. No, amiguito, era probando, ma, yo me lo voy a quitar. Vámonos. Está bien, amiguito, vámonos. Pero espérate, ¿por qué tú vives en el mundo? Amiguito, porque yo no... Porque me gusta la naturaleza. Ah, bueno, está bien, amiguito, vámonos, voy. Eso, tía, porque es que yo vivo en el monte, porque yo no tengo casa y esa casa la he ido abandonando. Amiguito, pero yo te estoy esperando. Ay, bueno, amiguito. Amiguito, vamos a jugar ahí algo. Ay, ¿qué? Vamos a jugar y veo, veo. Diale, sí, pero yo empiezo diciendo veo, veo. Está bien, empiezo. Veo, veo. ¿Qué ve? Una cosa. ¿De qué color? Rojo. ¡Ah! Eso está facilísimo. A ver. Esta hoja. Tú estás como loco, eso es verde. Yo sabía que eso era verde. Era verde lo que tú decías. Esto. Se ve que tú no sabes estar en la escuela. Eso es gris. ¿Tú será que no sabes? Dame una pita. Está cerquita de ti. Ah, pues si está cerquita de mí. Mi Corea. Tú sí eres bruto. Está cerquita de lo negro. ¿Qué será? Esta cosita de este color, ¿qué otro color? ¡Eso es azul! ¡Está cerca del azul! Que sí soy como bruto. ¡Mi cara! Te voy a dar una sola última pista. Está cerca de lo negro, de lo azul, de lo gris y de tu cara. Me rindo. Se ve que tú eres bruto. Esta cosita, mira eso. ¿Será tú que eres bruto que no me dijiste que estaba cerca de mi cuerpo? ¡Vámonos! ¡Vámonos mejor! ¡No te rápido que me toca a mí! Pero espérate, me toca a mí. Ponele y te toca a ti. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿De qué color? Verde. Ah, eso es facilísimo. Esta hoja. Fallaste. La hoja está debajo de mí. No, y eso no es arriba, eso es al lado. ¿Tú cómo que me estás haciendo trampa? Yo no te estoy haciendo trampa, no. Adivina. ¿Tú cómo que la escuchaba ese ritmo que dice adivina? ¿Qué fue, Anifa? Adivina que estás pidiendo. Ah, si no es esa hoja, ni esa, es todita la hoja que está aquí. Tampoco tan poquísimo. Ríndete que tú no vas a adivinar. Sí, me rindo. Tú ves que tú eres un bruto. Mira con los ojos y escucha con los dientes. Mira, esa cosita que yo tenía en los bolsillos. Eso es trampa. Yo mejor me voy. Eso no es trampa, no. Envidiosa, enemiguita para siempre. No me hables ni me cuentes. Ese amiguito mío está como loco. Él pensaba que yo me iba a dejar ganar, pero soy más bruto que él. Yo no quiero ser amiguito de ese loco. Pero espérate. Ya es hora de ir a la escuela. Yo me iba a hacer y hey, malo para ir para la escuela. Me duele la cabeza. Para sobrino. Dígame, tío. ¿Usted no va para la escuela? No, tío, porque me duele el caco. Marquillo. Yo me sé ese cuento tuyo. Te me agarre, te me alita, te me va para la escuela. Está bien, tío, yo me voy a ir para la escuela. Pero si me desmayo por su culpa, va a ser su culpa, está verdad. Se me va, pero rápido. A mí que no me gusta la escuela, yo no quiero ir para allá. Cualquiera se extraña. Pero espérate, como yo soy tan bruto, cualquiera se devuelve para la casa. Yo me voy a devolver, le voy a decir que no hay clase. ¿Por qué no voy para la escuela ahora mismo? Hoy no hay clase. O está bien, vete a quitar el uniforme. O está bien, tío. Marquillo, uno para la escuela que está tarde. O no puede ser, Marquillo, porque no había clase. Vámonos, que está tarde para la escuela. Ya le quedaron que Marquillo quiere ir para la escuela.